¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de Regens. Vamos a continuar con nuestro Salford City. Y de verdad, me habéis dicho 20.000 veces que compre el espaldarazo financiero. Vamos a ver, es que si compro el espaldarazo financiero, es que no sé cuánto dinero me van a dar. Es que igual me planto con 40 millones, que no sería una locura. Y la verdad es que no me apetece plantarme con 40 millones con el Salford City, es que le quita todo el realismo a la serie, para mí. Pero claro, me habéis dicho, gasta eso en ojeadores. Al final ese dinero también se puede guardar para cuando pueda comprar Regens. A ver, sí, venga, va. Venga, sí, vamos a coger un espaldarazo, venga. ¿Todos contentos ya con el espaldarazo? Pues espero que sí. Bueno, habrá gente que no, pero en general espero que sí, que esté contento con el espaldarazo. Creo que ahora, bueno, tendré que avanzar algunos días y llegará el típico mensaje de hola, tenemos... aparecido un jeque de la nada y tienes dinero. No hay informe del ojeador de juveniles. ¿Cómo que no hay informe? Vale, no hay informe, pero hemos avanzado. Tengo dinero. ¡Lo dicho! ¡40 millones! ¡38! Bueno, yo he dicho 40, son 38 millones. Lo que yo decía, vaya. No me he equivocado lo más mínimo. Vale, pues con esto... Vamos a ver ahora sí los informes de ojeador y vamos a fichar los jugadores o qué. No, claro, es que este mes no hay informes, pero ¿están los informes que había de antes? No, los informes que había de antes se han quedado antes, han desaparecido. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es comprobar. Ya sabéis que los ojeadores que aparecen aquí, los que aparecen en el... en lo de los juveniles, son los mismos. Entonces voy a entrar aquí a ver si hay ojeadores de calidad, que los hay. O al menos mejores que los que tenemos. Así que voy a quitar algunos de los peores. Y ya que tenemos 38 millones, pues vamos a invertir un poco en los jugadores de mayor calidad. Vamos a quitar al griego este, que no pinta nada. Señor griego, lo siento, no tengo nada en contra tuya, pero no pintas mucho. Vale, y aquí, pues pensaba yo que salían los mismos que en el otro lado. Pues no salen los mismos que en el otro lado. Pensaba yo que sí. Tenemos a Neil O'Carroll, 4 millones por este jugador de la República de Irlanda. Ya que estamos, vamos a sacar otro más. Y me saca por aquí, por ejemplo, a un griego. Al final nos tienen que colar al griego. El griego lo tienen que colar. Isaakios Mikalis. Pues Isaakios Mikalis, que lo vamos a fichar también. Y este está 4-4. Venga, vamos a ver si conseguimos al menos 5 estrellas en alguna de las dos. Vale, aquí conseguimos 5 de experiencia, 4 en criterio. Tobias Simonsen, danés. Vale, pues con esto tenemos 3 ojeadores nuevos. 3 ojeadores nuevos que los vamos a mandar. Ah, ¿dónde mandé los anteriores? Buena pregunta. Hostias, mirad, es que nos hemos comido ahora mismo 10 millones en ojeadores, ¿eh? Nos hemos comido 10 millones en ojeadores. Teníamos en España, Argentina e Inglaterra. Sí. Vale, pues ahora lo vamos a mandar a Inglaterra, a España. Y el tercero lo vamos a cambiar y en vez de Argentina lo vamos a mandar a México. Que si no me equivoco, es el tercer país donde tengo más suscriptores. Así que, bueno, pues eso que tenemos por ahí, ¿vale? Lo mando a Inglaterra porque estamos en la Premier, o estamos en la liga inglesa. Lo mando a España porque soy español y me apetece sacar jugadores españoles. Y el último, como decía, primero lo mandamos a Argentina, ahora toca a México, ¿vale? Ahora lo vamos a mandar a México. Y después de México pues vendrá pues el siguiente país, que no sé cuál es el siguiente país en el que tengo más suscriptores, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Pues nuevos ojeadores, espaldarazo financiero hecho. Vamos a ver... Bueno, los jugadores que había en ese informe, pues están perdidos. Cosa que está bastante fea. Está muy fea. Está feísimo. Pero bueno, lo que hay. Bien, continuamos. Tenemos 2 jugadores lesionados, uno sancionado, otro lesionado por ahí. Estamos bien, ¿no? Sí, veo que estamos bien, estamos en una buena situación, sin duda. Hemos ganado 2 partidos de 13. Casualmente los dos los he jugado. Es casualidad, ¿eh? No es causalidad, es casualidad. Y nada, pues... Pues a ver, pues tenemos ahora un par de partidos seguidos de visitantes. Jugamos también contra el Scunthorpe, o como se pronuncia, no lo sé, el Newport, Stevenage por aquí en la FA Cup, que comienza. La FA Cup lo bueno que tiene es que se juega el fin de semana y no tenemos partido entre semana. Es lo único bueno que tiene, pero al margen de eso vamos a perder ese partido también. Y después están por aquí ya mes de diciembre, mes enero, ya finales de diciembre, mes enero, es donde deberíamos empezar a ganar partidos. Espero que eso se dé. Vamos a también comprar entrenamientos, ¿no? ¿Queréis entrenamientos? Pues entrenamientos vamos a tener. Bueno, ahora cuando tengamos entrenamiento lo compraré. Y sin más, no es el momento de hacer llamadas, hombre, no es el momento de hacer llamadas. No, no es el momento, estamos en un momento importante. Podría haber parado el vídeo perfectamente, pero no me apetece. Estoy aquí, estamos a tope, tío. Northampton.
Northampton United, no lo sé, la verdad. Bueno, Northampton. ¿Cómo está este equipo clasificado? Os digo una cosa, creo que es más conveniente jugar el siguiente. Para que yo pueda... A ver, es que voy a perder igualmente, queda igual. Pero decía así como idea, o iba a decir como idea, jugar el siguiente con los suplentes y así los titulares llegan bien a este partido. Realmente da igual porque no van a ganar, pero venga, vamos a hacerlo. Pues este entonces lo simulamos con los titulares, el siguiente lo juego con los suplentes, y ya el tercero lo jugaríamos con... lo simularíamos con los titulares de nuevo. Partido contra el Northampton, 4-1. Northampton Town. Ha marcado Moyano para nuestro equipo. Vale. Moyano tiene 59 de media, oye, llegará a 60 dentro de poco. Gracias por todos los minutos. Ojo jugador random, eh. Ojo jugador random que me quiere contar algo. Aquí, decíais, entrenamiento. Pues entrenamiento. Carrera de jugador, no, manager. Canjear artículo. Vale, tenemos entrenamiento orientado a carrera de manager. Simulamos. Y Gutiérrez sube a 47. Joder, Moyano podría haber subido a 60. Mira lo que le ha faltado para subir a 60, tío. Quiero que suba a 60 porque ya sabéis que los jugadores con 60 de media ya les conocemos el potencial, ¿no? A partir de esa media les conocemos el potencial. Ojo porque empezamos a tener problemas, ¿eh? Ojo porque empezamos a tener problemas. Vale. Vamos a hacer una cosa ahora. A ver, me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más a menudo, me veré obligado a replantearme mi futuro. Me ha bajado la valoración porque este tío se está quejando. Podría ser, ¿eh? Todavía tienes un hueco. Jugador random de 15 de media. Gracias por todos los minutos con los que estoy contando. Pienso seguir demostrándote lo que valgo. Este estará jugando menos incluso que el otro. Y me está dando las gracias. Vale. En este punto, la valoración del manager se me ha ido a la mierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un guardado por si acaso. Lo voy a llamar así. Lo vamos a llamar guardado por si acaso. ¿Vale? Lo vamos a llamar un por si acaso. Ya sabemos que el guardado por si acaso es justo en el punto en el que la valoración de manager ha pasado a estar en rojo. ¿Por qué hago esto? Para evitar que vuelva a pasar lo que pasó antes de tener que reiniciar la serie. Problemas en el vestuario del Salford. ¿Dónde están los problemas en el vestuario del Salford? Que alguien me los explique. Que estamos perdiendo todos los partidos es evidente, pero ¿eso qué tiene que ver con el ambiente del vestuario? A ver, no va a estar contento el vestuario, ¿no? Pero cuando quiera. Nos informan de que el ambiente empieza a estar muy caldeado. Parece que los problemas entre cambio y los jugadores están yendo a peor. Y varias fuentes afirman que la Junta tiene intención de arreglar el asunto sin airearlo demasiado. Si nos estamos refiriendo a resultados, evidentemente hay un problema. Inquietud en el vestuario. Hemos recibido varios informes de algunos jugadores y sus agentes acerca de sus exigencias, ya que parece de ser... ¿Qué he hecho? Que parece ser que no están siendo gestionadas de manera satisfactoria para ellos. Debes encargarte de esa situación con urgencia, ya que no podemos dejar que nuestra imagen pública se vea afectada por tener jugadores descontentos. 47 de valoración de manager. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué le pasa a este? Minutos jugados, 13 de media. Los tres que están más descontentos tienen 13, 12 y 12 de media. ¿Vamos a volver a tener el mismo problema de no recibir ofertas y que por eso se nos vaya la mierda esto? Vale, no podemos dejar que la serie se vuelva a ir a la mierda. Porque si no, esto va a ser un continuo reinicio de la serie. A partir de este punto, vamos a empezar a jugar todos los partidos. No nos queda otra opción. O hago eso, o no hay serie. O hago eso, o no hay serie. No hay más opción. ¿Qué vamos a hacer? Claro, es que... jugar todos los partidos. ¿Qué significa eso? Significa que a mí me lleva 10, 12 minutos cada partido. ¿Cuántos partidos podría resumir en un vídeo? 3, 4. Y eso a mí me llevaría, pues, casi una hora. El doble de lo que me lleva a grabar un vídeo de los que estoy grabando ahora. A ver cómo hacemos esto, pero... O juego todos los partidos, o la gran mayoría,
el 90% o no hay serie. Es que esto funciona así. O empiezo a jugar partidos, empiezan a jugar los jugadores random y todo eso, o no hay serie. A ver. ¿Quién se está quejando? Claro, es que como para acordarme yo ahora de los que se están quejando. Se están quejando jugadores de 12 y 13 de media. ¿De 12 y 13 de media? ¿Quiénes son los jugadores de 12 y 13 de media que se están quejando? Porque ¿quién más es uno? Muy descontento. Mira, este está muy descontento. Porque juegue este que está muy descontento. ¿Este qué? Muy descontento también. ¿Medio centro defensivo? Pues venga, medio centro defensivo, muy descontento. Ah, pero es que el otro medio centro defensivo también está muy descontento. Bueno, pues juega los dos. Juega los dos y dos contentos. Vale. ¿Están jugando solo dos jugadores descontentos? En principio sí. Menos Jackson. Jackson está conforme. Vale, pues vamos a dejar este 11. Jugamos en Court Lane contra el Mansfield Town. Y la serie... la serie acaba de cambiar. Parecía que nos iban a dar más margen. Teníamos un equipo de mierda. Y hay jugadores de 12 y 13 de media quejándose por no jugar. Tenemos el mismo problema que la pasada... Iba a decir que la pasada temporada, no es la pasada temporada. Que antes de reiniciar la serie. Y ahora toca jugar todo, porque si no... Pues vamos a llegar al mismo punto y se va a volver a acabar la serie. Y espérate que nos acabe. Espérate que igual jugamos ahora contra el Mansfield y se acaba. Espera. ¡Vamos, Tucker! ¡Que te la llevas! ¡Tucker! ¡Tucker, tío, por favor! Se acaba la primera parte y estoy sufriendo lo que no está escrito. Estoy jugando con jugadores que tienen 10 de media y claro, pues se complica. Y la cosa es que estoy buscando a los canteranos, a los que deberían ser buenos, a Jackson, a Takar y a Martin. Pero es que son malísimos igualmente. Es que son malísimos igualmente, es que tienen 40 de media. Es que tienen 40 de media estos dos y 53 Martin. Voy a hacer una cosa, voy a jugar con Martin en medio porque Takar tiene carencias. Tiene carencias, claramente. Y Martin creo que me puede aportar más en esa posición. Y voy a hacer cambios. Vamos a sacar a otros tres jugadores descontentos. Que no sé si se puede ver aquí. Aquí no se puede ver si están descontentos o no, pero no sé. Voy a hacer cambios porque este jugador está muerto. Ha jugado media parte. Oye, algo es algo, ¿no? No te quejes. Y no sé si jugar con Takar en el medio, tío. Y quitar al otro, a este de aquí que también está muerto. Sí, voy a quitar a este y voy a jugar con Takar en el medio. Y que este juegue arriba, que es delantero. Algo hará. Y me queda un último cambio. Y que ponga un segundo delantero aquí. Sí, total, si por atributos realmente tampoco va a cambiar mucho esto. Por atributos esto tampoco va a cambiar mucho. Mira, vamos a hacer así y ya está, tío. Vamos a jugar con un centro de campo súper ofensivo, pero... si nos ponemos a pensarlo, son jugadores de 10 de media. ¿Qué diferencia va a tener un central de un delantero? ¡Qué buena la jugada! ¡Vamos, Martin! ¡Vamos! Tío, estamos haciendo lo imposible, tío. De verdad. Increíble, increíble jugada entre Martin y Jackson. Los dos mejores jugadores de este equipo tan lamentable. ¡Qué buena jugada, Jackson! ¡Jackson, por favor, marca, tío! Estamos a falta de menos de un minuto para ganar este partido. Vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo. Y vamos a ganar al Mansfield 0-1. Y tengo miedo, la verdad. Es posible que me echen. Es posible que me echen. La última vez que pasó esto de los jugadores descontentos y que me mandaron el mensaje de inquietud en el vestuario, gané el partido siguiente y me echaron igualmente. No sé qué va a pasar ahora, pero no descartéis que me echen. No descartéis que me echen. Bueno, yo lo que sé es que los jugadores descontentos han jugado todos. Eso es lo único que sé. Que Martin es el mejor con diferencia de este equipo. Y que los jugadores random pues son malísimos. Y tiene un problema grave de resistencia. Vamos a la rueda de prensa, aquí vamos a poder ver la moral del equipo y todo eso. Y nos vamos a poder hacer una idea de si me van a echar o no. Si me echan, a ver, tenemos otra posibilidad. Porque yo, el guardado que he hecho ha sido en él por si acaso. Es decir, tenemos el guardado del episodio anterior. En ese la valoración de manager está bien. Y en principio no me deberían echar, porque tengo un partido más. Así que, vamos a ver qué pasa. ¿Podréis enderezar el rumbo tras romper esta mala racha? Sí. Y creo que incluso podemos ganar el próximo partido. ¿Habéis conseguido ganar un partido de puteísimo? ¿Cuál crees que ha sido el factor determinante? Uf, no lo sé. No sé, toca centrarse siempre. Moral del equipo, contentos. ¿Habéis logrado cambiar el curso del partido? ¿Os habéis llevado un triunfo que ha sorprendido a todos? ¿Cómo lo habéis hecho? Un poco de suerte, todos son iguales. Pues calidad y una pizca de suerte. Moral del equipo, contentos. Vale, la clave. ¿Me echas? ¿Me echáis? Ha subido la valoración de manager, ¿eh? Estaba en 47. Estaba en 47,
Me gustaría dejar claro que, a ver. Si no se cuenta conmigo. Si no se cuenta conmigo más a menudo, me veré obligado a replantearme mi futuro. A ver, este no es el mismo de antes, ¿no? No parece. Todavía tienes un hueco. Vale, moral contento. Bueno, parece que la moral de los jugadores ha subido, ¿eh? Vale, parece que la moral ha subido. Pero claro, para mantener esa moral subida, necesitamos jugar todo. No nos queda otra opción. A ver, sigue habiendo... ¿Veis? Ya no hay jugadores muy descontentos. Incluso hay jugadores contentos, como Takari Johnson. Hemos pasado de jugadores muy descontentos a jugadores contentos. Felices. Feliz, no contento. Es el nombre de la moral, vaya, lo pone ahí abajo. Vale, pues hemos pasado, como digo, de jugadores muy descontentos a jugadores felices. Los muy descontentos ahora estarán descontentos sin más. Y eso pues nos da un poco de margen. Un margen que se puede agotar en el próximo partido si perdemos y estos jugadores siguen sin jugar. De momento voy a avanzar, que... Pero yo creo que ya no me van a echar. No me van a echar porque no hay jugadores muy descontentos. Hemos ganado el partido, no hay jugadores muy descontentos y además la valoración de manager ha subido. Así que entiendo que no me van a echar. Ahora bien. Takar, no vas a jugar, tío. Feliz Takar, sí, feliz Takar, pero... Feliz Takar, pero no vas a jugar, lo siento mucho. Vale, tenemos partido contra el Skuntorpe este. Vale, que está a 7 puntos. Estamos empatados con el Cambridge, Al manager del Cambridge no le dicen nada de inquietud en el vestuario. ¿No amenazan con echarlo? Pregunto. Vale, de todas formas os sigo. El tema de que los jugadores estén muy descontentos afecta porque estamos yendo mal en resultados. Porque en el Madrid tenemos jugadores muy descontentos y yo no veo que nadie se queje. Y nadie me manda mensajitos desde el Madrid de inquietud en el vestuario. ¿Por qué? Porque con el Madrid facturamos y hay resultados. Pero como aquí no hay resultados, si encima la gente está descontenta, pues inquietud en el vestuario. Inquietud en el vestuario. Vale, pues inquietud en el vestuario, de momento... De momento la pasamos, pero vamos a hacer una prueba, ¿vale? Primero vamos a la rueda de prensa y vamos a hacer una prueba. ¿Por qué mantienes a Granero? Hay que mantener contentos a los jugadores. ¿Ha afectado a la plantilla de forma significativa el hecho de que el último partido fuese tan reñido con solo un gol de ventaja? Pues hombre, habrá afectado de forma positiva que hayamos ganado un partido, ¿no? Digo yo. A este paso no está nada claro que vayáis a conseguir escapar de la cola de la tabla. ¿Podréis darle la vuelta? Tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. A la moral del equipo, pues hemos hecho que suba un poco. Hagamos un guardado. Un nuevo guardado. Va a volver a ser el por si acaso, porque me han mantenido en el puesto, entonces entiendo que... Guardo por si acaso, pero... Hablamos de que me han mantenido en el puesto. Vale. La prueba es simular el partido. Vamos a simular y vamos a ver cómo cae de nuevo la valoración de manager. Porque vamos a perder, dadlo por hecho. 1-2, bueno, solo un gol de diferencia. ¿Me echan? No me echan, ¿eh? No me echan, ¿eh? No me echan, pero... Uf, es complicado, ¿eh? Yo intentaría dejar siempre dos partidos de margen. Porque con un partido de margen, ya vimos en su momento que no es posible. Entonces, yo dejaría dos partidos de margen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir. Vamos a hacer un partido más. Pero, no, claro, es que... Esto de los dos partidos de margen es complicado de hacer para los guardados y eso. Pero claro, si en el siguiente partido me echan... Si en el siguiente partido me echan, tendría dos partidos de margen. Pero si me echan dentro de dos partidos... Tendría que guardar antes de este partido. Pero si guardo antes de este partido y me echan en este partido, no tendría dos partidos de margen. ¿Me seguís, verdad? Vale. Vamos a tirar. Me ha bajado un punto la valoración de manager. Vale, tenemos ya dos jugadores en 60 de media. También digo yo, deberíamos empezar a sumar algunos puntos. ¿Tanto nos saca de diferencia los equipos de la cuarta división inglesa? ¿Tanta diferencia de nivel hay entre sus equipos y el nuestro? Pregunto desde el total desconocimiento. ¿Hay tanta diferencia entre los equipos de cuarta división inglesa y el nuestro? Es que el mejor equipo de cuarta división inglesa tiene una valoración media de 64. Tampoco es una locura. Yo creo que algún empate podríamos haber sumado. Podríamos sumar a partir de ahora. Bueno, a ver.
A ver, todavía van muy cortos, pero Moore ya tiene 62, Lee y Moyano acaban de llegar a 60, ya tenemos 3 jugadores con 60 mínimo. Y alguno que se acerca. En fin, media. Media y potenciales. Bueno, Lee tiene, demuestra tener gran potencial. Se agradece. Y nuestro compañero Moyano pues tiene un potencial de mierda. Oye, ¿que tienes un potencial de mierda? Pues se dice, ya está. No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Todos contentos aquí. Bueno, Moore tiene potencial de mierda, Moyano tiene potencial de mierda, pero bueno, hay potenciales dinámicos. Pueden subirlo. Vale, pues seguimos. Creo, no lo sé. Ya no sé qué estamos haciendo aquí, la verdad. Estoy un poco perdido. ¿Me baja la valoración de manager antes de llegar al partido? Antes de llegar al partido no me ha llegado. No ha vuelto a llegar ningún mensaje de inquietud en el vestuario. Y Jackson me dice: Jackson, te daré una oportunidad. No se la voy a dar, no se la voy a dar, pero hay que decirlo. La valoración se ha mantenido igual. ¿Cómo está de moral la plantilla? Yo creo que esto va a ser importante, ir comprobando. Vale, muy descontento, no hay nadie. ¿Están casi todos descontentos? Sí. Pero muy descontento no hay nadie. Y los muy descontentos yo creo que son los más problemáticos. La cosa es, vuelvo a simular, es que si vuelvo a simular, ya sí van a empezar a estar otra vez muy descontentos. Mira, llevamos ya media hora de vídeo. Entonces, vamos a hacer una cosa. A mí me han mantenido de momento en el puesto. Vamos a hacer un guardado aquí, porque yo ahora mismo aquí tengo el puesto y no pasa nada. Yo voy a hacer un guardado aquí, por si acaso. Por si acaso. Y ahora la cosa es, ¿qué hacemos? ¿Empiezo a jugar todos los partidos? ¿Juego uno cada tres? ¿Uno cada cuatro? ¿Uno cada cinco? ¿Cada cuánto juego partidos? Yo creo que uno cada tres podría ser. ¿Uno cada tres o uno cada cuatro? ¿Uno cada cuatro partidos a lo mejor? Para que los jugadores descontentos tengan minutos, no se quejen tanto y me mantengan en el puesto, sobre todo, al final es lo importante. No sé, hay que comentarlo. Y por eso os digo que las opciones que podríamos tener, ¿no? En esta situación tan complicada que estamos viviendo en esta serie, ¿no? Que es una situación complicada, sobre todo por lo dicho. Al final los resultados no son buenos, pero no me echan por los resultados, me echan porque los jugadores están descontentos. Pero si tuviésemos buenos resultados, al club le daría completamente igual los jugadores descontentos. Esto funciona así, claramente. Entonces hay que empezar a ganar partidos, para ganar hay que jugar. Y hay que decidir cada cuánto jugar para que no me echen. Sobre todo, lo importante es que no me echen. He metido los entrenamientos, he metido el espaldarazo financiero que tanto me reclamabais. Y poco más, yo voy a dejar este episodio por aquí, con incertidumbre. He guardado en el por si acaso, voy a mantener el guardado antes de que la valoración de manager pegue el bajonazo. Por si acaso. Y nada más, parecía que nos echaban, hemos enderezado el rumbo y veremos qué acontece en próximos episodios. Este lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.